Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos. El día de hoy vamos a comprar slime en Liverpool. Ya saben que hacemos muchas comparaciones de slime barato contra slime de Liverpool. Y es, en esta ocasión vine a comprar de estos que tenemos acá. Ya saqué uno en el canal, entonces lo vamos a dejar. De estos de acá también creo que ya saqué uno. Vean esto. Esta masita creo que es un poco más dura y cambia de color. Creo que ya una vez la saqué en el canal y no me gustó tanto. Voy a ver si encuentro algo mejor. Por aquí hay muchos juguetes de la marca Toy Smith. Y vean, esto creo que es slime. Dice Slime Suckers. No sé qué sea. ¡Ah! Me parece que es un muñeco de esos a los que se les mete slime, amigos. Vean esto. Este cuesta 59 pesos. Me lo voy a llevar, pero no sé si este color. Ah, no. Este es un Nom Nom. Me voy a llevar este que tenemos por aquí. De los Nom Noms, no sé si sean slime. No, dice Sparkle Smoothie. Pero no, creo que no es slime, amigos. Por acá abajo ya no tenemos más slime. Vamos a ver en la parte de acá arriba. En la parte de acá arriba tenemos este de popó. De este ya nos llevamos. Esta es arena kinética. Por acá tenemos más cosas, amigos. Les digo que son muchos juguetes de Toy Smith, de la marca del slime. Aquí tenemos uno que está de liquidación, pero la verdad no sé qué sea, no es slime. De este también ya me llevé uno. De este creo que también, no sé si este sea líquido, pero me voy a llevar uno. De este que tenemos por aquí, a este solamente le agregamos agua y parece ser un kit para hacer slime. No sé si sea de la marca Toy Smith también. Ah, sí, también, vean. Les comento que aquí tenemos mucho slime de la marca Toy Smith. De este ya habíamos sacado uno, entonces ya no me llevo. Por aquí tenemos unos pequeños tubitos. Estos cuestan 69 pesos. Y me quiero llevar uno, pero no sé si rojo. Yo creo que me voy a llevar uno verde. Este verde. Por acá en la parte de acá abajo tenemos más de este slime. Creo que sí me voy a llevar uno, pero no de este color. No recuerdo si ya puse uno, pero si no, me voy a llevar este que tenemos por aquí. No sé cuál sea la consistencia de estos. Ya me llevé uno igual, no hay de otro color, todos son iguales. Este de aquí me gusta, pero creo que no me lo voy a llevar tampoco. Este de Toy Smith ya también me lo llevé, amigos, y está muy bonito, la verdad es que me encantó. De los bañitos, no sé si llevarme uno, amigos. Yo creo que sí me voy a llevar en esta ocasión uno rosa. Pero algo importante, amigos, que les quiero resaltar es que aquí está el slime de Play-Doh. Estos están por acá aparte porque hay un lugar específico para ellos. Pero este slime aquí cuesta 60 pesos cuando en Walmart cuesta 39. Entonces obviamente no nos vamos a llevar de este porque es más barato en Walmart, así es que lo vamos a dejar. Igual por aquí tenemos el slime de Pupsi, amigos. Pero este no he visto los precios, 3.49. Creo que este lo compré más barato en Amazon, tampoco me lo voy a llevar. Y este, amigos, este lo vi de liquidación en Walmart, de aquí cuesta 400 pesos. Y están todos los de Pupsi, los grandes. En Walmart ahorita tienen un precio increíble estos. Así es que esos de Pupsi mejor los compramos en Walmart. Y por aquí está el área de los de Play-Doh que les comento, pero no hay nada. Hay muchísimas cosas de Play-Doh, pero no hay más slime, amigos. Entonces esos definitivamente no nos los vamos a llevar. Y miren quién está aquí conmigo, amigos. Se pone muy nerviosa, ya se quiere bajar. Y miren, amigos, algo increíble. Aquí tenemos una pistola de slime. Este no lo había visto. Obviamente no me los voy a llevar. Y tenemos estos botecitos, pero de estos ya saqué uno. Y la verdad es que sí me gustó, pero no tanto como para llevarme otro. Este se cuesta 360. Lo que me impresionó es la pistolita para tirar el slime. Está increíble, está demasiado divertida. Y miren, amigos, por aquí tenemos otra sección de slime. Pero este no es de... Este es de Nickelodeon. Aquí tenemos el Stretchy. Estos creo que me convencen más. Incluso creo que voy a cambiar algunos de los que ya llevo por estos. Este me convence mucho. Vean esto. Estos me llaman bastante la atención. Mucho más, amigos, que los que llevo. Se me hace que voy a cambiarlos, ¿eh? Y me voy a llevar uno de estos. Este cuesta 169. Se me hace que me voy a llevar mejor uno de estos. Este es Potty y no sé, la verdad es que siento que va a ser plastilina. Dice Banana Split. Y por acá tenemos muchos de frutas, vean estos. Esos no tengo ni idea cuánto cuestan, cuestan 99 pesos. Se me hace que voy a cambiar dos de los de Toy Smith por uno de estos. Vean esto, amigos, aquí hay uno gigante.
Mega stretchy. Y este cuesta 400 pesos. Pero creo que no, amigos. No, no considero que valga la pena. Estos, la verdad es que me llaman bastante la atención. De estos me voy a llevar dos. Aquí tenemos uno, amigos. Y este está bastante grande, 139, pero está bastante raro. No sé si es como el del barrilito, pero parece que no. Parece una bebida. Vean qué bonito está. Yo creo que este me lo voy a llevar. Y por aquí tenemos un kit. Unos kits para hacer slime. La verdad es que está bastante lindo, pero no sé si me convence mucho. No tiene el precio por aquí. A ver, vamos. De este pack de So Slime DIY. Compré una en la escuelita, mami, amigos, y me salió bastante barato. Este tampoco me lo llevo, este cuesta 120. Pero les quiero enseñar todas las cosas tan increíbles que hay por aquí, amigos. Y miren, amiguitos, ya por aquí tenemos nuestros slime. La verdad es que son muchos y están bastante lindos. Vamos a hacer la revisión de cada uno. La verdad es que me da mucha curiosidad saber cómo son. Vamos a comenzar a revisarlos. Y con el primero que vamos a comenzar es con este que tengo por aquí. Vamos a abrirlo. No sé por qué este me da bastante curiosidad. Quiero que vean la presentación. Este slime que tenemos por aquí me costó 169 pesos y es de la marca Slimy. Vamos a abrirlo. Tiene una presentación demasiado, demasiado linda. Por aquí se abre. No sé si por aquí se saque, pero parece que sí. Vamos a sacarlo todo. La presentación sin duda está increíble. Vamos a ver si el slime vale la pena por el precio. Y por aquí tenemos un slime bastante, bastante lindo, amigos. Se estira demasiado bien. La verdad es que me encanta. Vean esto, vean el color. El color está bastante neón y bastante intenso. La verdad es que me encantó. Es un tipo de slime el de Play-Doh, pero es más cantidad. Y estira exagerado, amigos. Yo sé que es mi palabra favorita, pero sí. Si pudieran ver cuánto estire, lo suave, lo flexible que está, la verdad es que les encantaría. Con el siguiente slime que vamos es con este que tengo por aquí. Ese también es de la marca Slimy. Y este me costó 139 pesos. Vamos a abrirlo. Estos de esta marca están demasiado lindos. Ya he abierto varios. Vamos a sacarlo. Este me da bastante curiosidad. No sé por qué razón. Vamos a abrirlo. ¡Ah! Me da mucha curiosidad de saber si es como los de Instagram. Y la verdad es que no es un moco de gorila. Yo pensé que era uno de un moco de gorila, pero no. Vean qué bonito está el envase. Y huele, amiguitos, delicioso. Pero vean, parece un jiggly slime del moco de gorila. Del slime del barrilito, pero este sí estira. Con este sí podemos jugar. Es de esos que están en Instagram a los que les meten la mano y juegan así con ellos. Así tal cual, porque sí estira. Vean esto. Este está bastante lindo y trae como unos cubitos que simulan una bebida. La verdad es que este está bastante lindo, me encantó. Vamos con este que tengo por aquí. Este es de la marca Toy Smith y este me costó 59 pesos. Y trae un muñeco que chupa el slime. La verdad es que el muñeco está un poco raro. Parece como un elefante, pero está demasiado creepy. Está muy raro. Y por acá tenemos nuestro slime. Este siento que no va a valer tanto la pena. Siento que este sí es un moco de gorila. Vamos a abrirlo. Y sí, amigos, es como un moco de gorila. Nada que ver con el slime anterior. Creo que este sí no valió la pena. Vean esto. Este sí es moco de gorila. Este sí se corta cuando lo intentamos estirar. Y vamos a absorber todo el slime. Y creo que ya no le cabe más, amigos. Fue todo lo que le cupo. Ahora me lo va a escupir. O lo va a sacar por su trompa. Vean esto. Esto no es tan divertido, la verdad. Creo que no me gustó mucho, pero realmente no estuvo tan caro. Me hubiera decepcionado que me hubiera costado más. Este es de Toy Smith y la verdad es que sí me decepcionó. Rara vez me decepcionan sus slime. Vean, parece como si tuviera mocos, amigos. Vean esto. Me parece que está enfermo. Y el siguiente slime que tenemos por aquí es de la marca Slimy. No es de Toy Smith. Y este me costó 69 pesos. Vamos a abrirlo. La verdad es que me da mucha curiosidad. De este había bastantes capsulitas. Y por suerte no es. Creo que sí es el slime del moco de dos amigos. Si trae algo por aquí, me imagino que este brilla en la oscuridad. Pero no, no es tan moco de gorila. Está igual que el de las frutitas. Este también estira. Miren qué bonito está. Este slime me gusta bastante. Vamos a ver si huele algo. No, no huele a nada, amigos. El otro olía delicioso y este no huele a nada.
Este está bastante lindo, vean cómo estira. Yo pensé que era moco de gorila, pero no. La verdad es que estuvo bien, creo que por el precio está bastante bien. La verdad es que también me encantó. Con el siguiente slime que vamos a hacer, este que tengo por aquí. Este es un bañito. Y vamos a sacarlo. Vean esto, este ya venía un poco duro de la parte de arriba. Viene un poco seco. Lo voy a quitar la parte seca, no me gusta para nada cuando vienen así. Pero tiene un slime bastante, bastante lindo. Estira bastante bien. Por lo menos no es Jiggly Slime del moco de gorila. La verdad es que ese sí no me gusta. Vean esto. Ahí está hermoso. Este parece una combinación como de slime con foam moldeable. La verdad es que valió la pena. Me encanta. Vean, estira bastante bien. Este está bastante, bastante lindo. Es una gran compra. Es que comprando uno así parecido en Walmart y la verdad es que es como una masa muy fea. Este costó 99 pesos y también es de la marca Toy Smith. Vean qué hermoso está. Este valió muchísimo la pena. La verdad es que me encantó. Vamos con otro de la marca Toy Smith. Este cuesta 79 pesos. Esta es como una marca muy famosa de slime. La he visto por todos lados. Vamos a abrirlo. Ah, cuesta bastante trabajo sacarlo. Amigos, este viene seco, no puede ser. Pensé que era como moco de gorila, pero no. Amigos, qué gran decepción. Vean esto, se rompe. No, definitivamente este no fue una buena inversión. Vean, no sé si escogí mal y este ya estaba seco o todo ese slime viene así. Pero no tiene caso gastar 79 pesos en un slime que se rompe. Este parece un slime del tianguis de esos que son bastante económicos. Creo que por el precio no valió nada la pena. Vamos con nuestro siguiente slime. Y este que tenemos aquí es también de la marca Slimy. Y también este me costó 100 pesos. Aquí dice, bueno, 99 pesos. Este parece que es de olores. Y vamos a ver cuál nos tocó. La verdad me da bastante curiosidad. Estos huelen deliciosos y estos están increíbles. Estos ya sabemos que están bastante lindos. Vamos a abrirlo. Esto la verdad es que me encanta. Vamos a abrirlo de acá también. Viene muy bien sellado, eso está bien, porque si no pasa lo que les da en anterior, que ya se hacen secos. Y este siento que es muy parecido al de Pledo. Vamos a sacarlo. Pensé que iba a traer frutitas, amigos, ¿no? Es un slime bastante sencillo como el de Pledo. Solo que este, con lo que compramos tres de Pledo, compramos uno solo de estos. Nada más que este huele pero delicioso, amigos. Está increíble. Y es como el primero, pero el primero era totalmente neón. Este como que está un poco aperlado. Está bastante lindo. No cabe duda que está bastante lindo este slime. Estira bastante bien. Huele delicioso, pero sí es muy parecido al de Play-Doh. Yo pensé que iba a traer alguna frutita o algo. La verdad es que eso sí me decepcionó un poquito. Entonces, creo que preferiría uno de Play-Doh que uno de estos. Y miren, amiguitos, ya por aquí tenemos nuestro slime que compramos en Liverpool. En total gastamos 832 pesos. Y cuando hemos ido al mercadito nos traemos mucho más slime y hemos gastado 300 pesos, amigos. Casi tres veces más slime o cuatro. Y gastamos menos de la mitad de precio. La verdad es que también me encantaron mucho porque tienen una calidad impresionante. Ninguno falla. De todos estos, el único que tuvo error fue este. Fue una muy mala compra, pero creo que todo lo demás estuvo perfecto. Me gustaría que me dijeran en los comentarios cuál de todos estos slime es su favorito y cuál consideran mejor en relación a precio y calidad. Antes de terminar, bienvenidos. Quiero enviar un saludo muy especial a Freddy Fernández, a Catalina Santelice, a Sebastián Aloyavi Sandoval, a Valeria Cruz, a Shihiro Teloli, a Alexa Pereira Ramos, a Juan José Paz Ochoa, a Jimena Aguilar, a Florencia Barajas, a Kiara Chanel, a Angie Sedano, a Mariana Muñoz, a Milagros Verdugo, a Catalina la Teletubi, a Dani Alas, a Mejores Amigas y a Kelly Chong, a Alondra Zúñiga, a Abril Alemán, a Marco Antonio Escamilla, a Nayeli Peralta, a Lucía Salguero, a Josefa Amalia, a María José Cabañas, a Lautaro Gallardo, a Mayrani González, a Sergio Dan 2020, a Daniela Garzón, a Dina Perdomo, a Marisa Mendiola, a María Mendiola, a Videos con el Curioso, a Lupita Patiño Carrillo, a Karina Animaciones, a Ana Paula Montaní, a Marisol Salvador, a Ana Cecilia López Rocha, a Rocío Rodríguez, a Ivonita Rodríguez, a Susana Brea, a Angie Vanessa, a Chocolatito Kun, a Suri Seas, a Carlos Díaz, a Nat Chan, a Andrea Michelle Jaro, a Valentina Mariño, a Mon
a Mónica Campos A, Ariana B, a Nancy Valderas, a Valeria Ortega, a Angie Vanessa, a Elena Herrera, a Luana Aguilera, a Jacqueline García, a Guadalupe Moreno, a Ivonita Rodríguez, a Mariana Chan, a Anael Daniela García Bobadilla, a Daniela Bolaños, a Daya Mera, a Valentina García, a Hanny Rose, a Debbie Gordillo, a Victoria Marian Pereira, a Fernanda Plaza, a Ana Salud Guzmán, a Meulín Miles García, a Yad Maela, a Fernanda Fregoso, a Hunkok Exe, a Hayden Sosa, a María de Jesús Martínez, a Arturo Andrade, a Verónica Sepúlveda, a Derek Araya, a Liliana Campos, a Vale Slime, a Wandenari M10, a Vanessa San Martín, a Juan G, y a Zaira, a Cookie Chan, a Cecilia Lisbeth Méndez, a Sofi Chan UW, a Aaron Galvay, a Fernanda Franco, a Mónica Usaguilar, a Eli Estrella Garay Rubio, a La Locura de Anaí, a Maite Oliveto, a Kazuri Real, a Nicole David Champín, a Leandro Cruz, a Isabela Barrientos, a Katherine Perdomo, a Johnny Concepción, a Fernanda Villanustre, a Valentina Vial, a Zule Kawai, a Mari Lu Quispe, a Alan Stuart, a Alan Stuart, a Juan de Dios Adrete y a Coco Alberto. Ustedes les envío un fuerte beso y un gran abrazo. Ahora sí me despido de todos ustedes. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.